Nos acompaña Fernando Villavicencio, quien encabeza la lista de asambleístas nacionales por el movimiento Concertación. Buenos días. Este, en este espacio discutiremos las propuestas de las organizaciones políticas que quieren llegar a la Asamblea. ¿Cómo está Fernando? Un gusto, pues, eh, aquí, haciendo lo que, lo que debo y lo que no debo. <laughs> está bien, empezamos. ¿Cuáles son las principales propuestas legislativas que plantea? Bueno, mi propuesta central está orientada primero a limpiar la casa de la democracia. ¿Qué significa limpiar la casa de la democracia? Si no tenemos un espacio habitable, es muy difícil construir nada. Por eso eh, planteamos y planteo, aunque sea una metáfora, demoler una asamblea corrupta que nació a la sombra del chavismo. Incluso el nombre de la asamblea fue copiado de la dictadura chavista y se ha convertido en los últimos 13 años en un apéndice en el patio trasero del Ejecutivo y lo que ha servido es para rubricar un, un régimen hiperpresidencialista, autoritario y corrupto. Demoler la Asamblea eh, es parte de un proyecto grande a mediano plazo que apunta también a una reforma de la Constitución para levantar un sistema bicameral pequeño con no más de 70 senadores y diputados y que tenga como eje transversal el hecho de que legislador que no trabaja no cobra, es decir, se pagará no, no sueldos, sino dietas. ¿Cómo ven las reformas pendientes, la tributaria, la laboral y de seguridad social? En el tema laboral, yo creo que la pandemia está enseñando al mundo que estamos obligados a una gran reforma, incluso diría yo, a la construcción de un nuevo código laboral a nivel mundial. Y es eso que te obviamente... tenemos 180 años, ¿no? obviamente eh, estoy señalando que eh, la presencia viva eh, de las nuevas tecnologías como parte del trabajo sí un instrumento clave del trabajo está obligando reitero a profundas reformas a las relaciones entre capital y trabajo por eso yo no me resisto a los cambios aunque obviamente respeto y lucharé por la defensa de las conquistas llamadas entre comillas laborales que son los derechos históricos adquiridos, pero creo que a futuro Ecuador y el mundo están obligados a hacer una gran reforma pactada entre capital y trabajo para insertarnos e incorporar las nuevas tecnologías, principalmente tenemos el teletrabajo, la telemedicina, todo es, eh, todo está sufriendo un cambio radical. Eso en el lado laboral, en el tributario. En el plano tributario, yo soy partidario que en los nuevos emprendimientos, en una economía de guerra como la que estamos viviendo, el Estado debe sacar las manos. Yo eh, voy a levantar esta consigna, estoy levantando esta consigna que el Estado deje en paz a los pequeños y medianos emprendedores. En la economía ecuatoriana, principalmente, se sostiene en el trabajo de los pequeños empresarios, de los nuevos emprendedores. Pero no es correcto. Yo rechazo el hecho de que el Estado se haya convertido en un gallinazo. Y que apenas un empresario, un emprendedor abre la lámpara, abre su puerta a su nuevo negocio, y llegan, reitero, como gallinazos. Que el Estado saque las manos de los eh, pequeños emprendedores. Esa es mi propuesta en el tema tributario. ¿Y seguridad social? La seguridad social. Yo creo que el Estado tiene la obligación de primero pagar la, la deuda eh, que tiene, larga deuda con, con, el seguridad, con la seguridad social. Creo que el Estado no tiene. Nadie le ha convertido al Estado en el dueño y, y regente y rector de la seguridad social. Yo creo que la seguridad social debe primero reconstituirse a su autonomía y debe ser administrado por los afiliados. De acuerdo, la fiscalización en este periodo no ha sido eficiente ni oportuna. ¿Qué propuestas tiene en este sentido? La primera, limpiar la casa. Impedir. Que eh, los acusados de corrupción sean parte de los procesos de fiscalización desde la Asamblea. Más de 13 años la, la Asamblea, yo voy, no voy a llamarlo nunca más así, es el Parlamento. El Parlamento tiene una deuda de más de una década con eh, la sociedad. Mi tarea principal será aquellos casos. Yo he escrito e investigado más de 200 investigaciones y apenas 8 o 10 han sido judicializadas, es decir, tengo suficiente material para llevar adelante eh, el trabajo de fiscalización. Me orientaré principalmente a los grandes casos. Tengo en mi poder 19.635 documentos, toda la deuda pública contratada durante el gobierno de Correa 2007-2017, y mi trabajo principal de fiscalización será una reingeniería total, una ingeniería total de la deuda y la fiscalización principalmente de los tramos de deuda orientados con China que son pagados con petróleo en este caso el gran caso llamado PetroChina, China que mi, de acuerdo con mis investigaciones representa le ha representado al país un, una, un, una, un rubro de superior a los cinco mil millones de dólares tanto por intereses eh, de las de las líneas de crédito cuanto por las pérdidas generadas en la entrega del petróleo a precios descontados a China y Tailandia ¿Cómo recuperará la imagen debilitada del legislativo durante este periodo? Bueno, yo me encargaré de lo mío, pero creo que el, la clave es eh, orientar una reforma a un sistema bicameral. Un sistema bicameral que eh, tenga un Senado pequeño, un Senado que sea el encargado de la fiscalización, de la aprobación de las leyes y de la elección y selección de las autoridades de control para ser senador en este país mínimo uno debe tener de tercer nivel y obviamente no podrá estar inmerso ni en investigaciones previas por delitos de cohecho, lavado de activos, eh, peculado, violación de derechos humanos y otro. Es decir, eh, la, la clave es llevar al Parlamento a gente que tenga credenciales éticas, políticas y académicas y un Parlamento que haga leyes en y una Cámara Baja que haga leyes en territorio, por ejemplo, y que se le quite al Ejecutivo la posibilidad de veto. Porque gracias al veto el ejecutivo se ha convertido prácticamente en un dictador. Eso es muy importante. Y lo uh -huh. otro, poder utilizar las nuevas tecnologías. Yo planteo un el sistema y el mecanismo de blockchain para la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, todo el sistema nacional de contratación pública debe estar integrado al Parlamento. Cualquier legislador, en tiempo real, desde su teléfono, desde su computadora, puede ingresar a cualquier proceso de contratación, en cualquier pueblito, en Alaucín, donde sea, y automáticamente puede enterarse, tiene que enterarse de cómo está ese proceso. Es decir, con las nuevas tecnologías podemos impulsar una lucha seria en contra de la corrupción. Insisto, ¿cómo librarse de las sombras de corrupción que dejan muchos legisladores salientes? ¿Cuál Yo no es la creo, clave. La clave, elegir gente buena. Si nosotros llevamos... Ahora tenemos legisladores que ya están saliendo de sus funciones y sin embargo también están implicados en casos de corrupción. ¿Cómo nos libramos de esas sombras? Exigiendo también una reforma al código de la democracia. Los partidos políticos y movimientos políticos no deben, no pueden poner como aspirantes o como candidatos a aquellos ciudadanos que, tienen, que tengan indagaciones previas y abiertas o sentencias por delitos de peculado y otros, como está pasando ahora, que tenemos prácticamente partidos políticos, primero, que son verdaderas escuelas de formación de delincuentes. El 80% de partidos y movimientos políticos que están participando en esta contienda electoral han sido construidos con dinero sucio. Sus principales eh, líderes de sus partidos están prófugos procesados y sentenciados. Y en las listas de candidatos, el 70% son delincuentes o están en proceso judicial abierto. Si su movimiento consigue una bancada, ¿brindarán 100 días de cortesía, por decirlo de alguna manera, al gobierno que gane o serán desde el primer día oposición? No, la oposición es un término que no surge de la nada. La oposición se construye cuando el poder actúa contra derecho y contra los intereses de los ciudadanos. Sería absolutamente contradictorio y antiético plantearnos el tema así. Nosotros, como parte de de una bancada con parte del legislativo, Obviamente esperamos que el gobierno, el presidente que gane, primero sintonice con la normativa, no vulnere la normativa, respete la independencia de funciones y tenga un proyecto claro para enfrentar esta economía de guerra que estamos viviendo y una estrategia clara de lucha contra la corrupción. Si es así, si hay una sintonía de la política del, del Ejecutivo, pues va a contar con el apoyo de, del Parlamento y en el caso particular de quien habla, ¿no? ¿El, ¿El movimiento está capacitando a sus candidatos sobre procedimiento legislativo y las funciones del Parlamento? El movimiento ha hecho algo. Al principio por mí, creo que al menos en el plano de la lucha contra la corrupción, tengo importantes instrumentos y experticias. Ya durante más de una década que eh, he podido hacerlo, pude hacerlo, sin duda no en he hecho pres. Casi la mayor parte de casos que hoy están judicializados y han sido judicializados en este país han pasado por la pluma del periodista Villavicencio y, sus, y su equipo de investigación. Es decir, yo creo que el periodismo de investigación va a ser un instrumento, es un instrumento clave en la lucha contra la corrupción desde el Parlamento. Yo, por eso, cuando me preguntan, ¿y usted va a dejar de ser periodista?, les digo que no. Yo voy a seguir haciendo periodismo en favor de la lucha contra la corrupción desde el Parlamento. En ese sentido, pues sí me siento altamente capacitado. Señor Villavicencio, gracias por su tiempo y por responder a nuestras preguntas. A nuestra audiencia, gracias por acompañarnos y síganos en nuestra página web y redes sociales para enterarse de este y más detalles de las elecciones 2021. Gracias, eh, señor Villavicencio, y será gracias. hasta una próxima oportunidad.